Pues nos toca definir la sigma álgebra más famosa de todas las sigma álgebras en el mundo mundial. Y precisamente es la sigma álgebra de Borel. Entonces, para dar la definición formal de este objeto, la definición, pues acá sí recurre a conocimientos anteriores, de hecho, pues solo a lo de espacio métrico, ¿no? Entonces sea x, ρ un espacio métrico y pues sí, vamos a ponerle así. Abi de x va a ser exactamente igual a todos los subconjuntos de X, tal que U es abierto. Les recuerdo que pueden ver la definición de abierto en los videos de análisis que les compartí la lista, ¿no? Se las digo muy rápido, es que para cada punto que encuentre, para cada punto que agarren en el conjunto, van a poder encontrar un radio de tal forma que la bola abierta con ese radio alrededor de ese punto se queda completamente contenida en el conjunto. Entonces, se define la sigma álgebra de Borel de X como la sigma álgebra generada por los abiertos de X. De hecho, una observación importante es que puede considerarse X espacio topológico. Si usted no sabe topología, no se preocupe, quédese con la definición. Si usted sí sabe topología, entonces solo aluda a que no es necesaria la métrica, con la puritita noción de topología nos basta. De hecho, la métrica solo la estamos agarrando para ir por los abiertos que genera y a partir de ahí, pues como los abiertos son subconjuntos de X, aquí lo dice, pues tenemos todo el derecho del mundo a definir la sigma álgebra más pequeña que contiene a los abiertos de X, ¿no? Que es sigma de Abi de X y pues esos son los Borel de X, ¿no? La notación común es que se ponga Borel de X igual a esta sigma álgebra. Otra notación muy común es solo poner la B. A mí me gusta poner Borel de X porque es claro, ¿no? Me gustan las notaciones que más que bonitas se ven claras y ayudan al entendimiento rápido, ¿no? Por eso pues pongo Abi de X, ¿no? Muy bien. Y pues esa es la definición. Tienen propiedades muy bonitas y después lo vamos a ver con muchísima calma. De hecho, vamos a dedicar un video a estudiar, o varios, a estudiar los Borel de la recta real porque pues nos van a interesar muchísimo, ¿no? La medida de Lebesgue queda definida sobre los Borel de R. Entonces, pues, nos videamos.